Hola, hola a todos, bienvenidos a Historias de Cocina desde mi cocina. Hoy les tengo una receta muy buena, muy práctica, muy fácil. Como siempre, traigo recetas fáciles para ustedes. Y es que la receta se llama mantequilla natural de maní, o como en sus países respectivos lo conozcan, puede ser cacahuates, cacahuetes, bueno, como lo conozcan. Vamos a hacer hoy día una mantequilla de maní. Muy rica, por cierto, que la pueden utilizar en diferentes tipos de platos muy naturales y muy saludables. Y aquí tengo apenas estos ingredientes que los vamos a usar para nuestra receta. Tenemos aquí 200 gramos de maní que ya vienen tostados previamente. Lo puedes comprar naturales y luego tostarlos, es muy importante para la mantequilla de maní. Cucharadita de miel natural y 27 mililitros de aceite vegetal. Vamos a preparar nuestra mantequilla. Colocamos aquí nuestro maní tostado. Vamos a utilizar también una espátula, muy importante para ir removiendo también. Perfecto. Ahora sí, vamos a poner los ingredientes como la miel y aceite vegetal, que nos va a ayudar a emulsionar nuestra mantequilla. Tomen en cuenta que si no tienen una licuadora potente, no importa, lo van a hacer por partes y de a poco, poco a poco, ¿ok? Quiero ir emulsionando de manera perfecta mi mantequilla, pero esto lo voy haciendo poco a poco para no estropear de todas maneras la receta. Así que vamos a ponerle un poquito más. En este caso estoy usando otros 25 mililitros de aceite vegetal más para que sea mucho más suave. Sí, pero vamos a ir por mientras de a poco a licuar. Bueno, entonces estamos haciendo una pausa con nuestra mantequilla de maní porque todavía no está completamente terminada, pero pueden darse cuenta que va emulsionando perfectamente, ¿sí? No tiene que quedar grumosa, lo ideal es que quede un poco más lisa, lo más lisa que ustedes puedan. Miren qué maravilla, va quedando mucho más suave. Hay que tener un poquito de paciencia, obviamente. Esto es una cuestión de paciencia, no les va a llevar tanto tiempo, pero tienen que descansar, ir haciendo pausas y volver a licuar. Miren cómo va poniéndose mucho más suavecita. Y así hemos concluido con nuestra misión fácil, deliciosa, rica, pero con paciencia. Así que vamos a sacarla del vaso de nuestra licuadora y vamos a ir poniéndola en un platito. Esto lo voy a almacenar tanto en la refrigeradora como en, puede ser también fuera de la refrigeradora, al ambiente, pero te va a durar más o menos unas 3 semanas y dentro de la refrigeradora te puede durar un poco más de un mes. Así que ten en cuenta esto, no tiene ningún tipo de nada de cosas químicas, te sirve para hacer pancakes, para hacer cosas. Yo traté de hacerlo más, en realidad me salió muy tersa, muy bonita, pero quise dejar unos cuantos trocitos porque voy a preparar también unos pancakes y voy a hacer una receta que después espero compartírselas acá en los blogs y también en la website. Como ustedes pueden ver, muy fácil, pruébenla, les va a encantar. Yo voy a dedicarme a experimentar un poco con esta mantequilla de maní para algunas recetas. Así que dejen sus comentarios, si tienen alguna duda, por favor consúltenme, vayan a la website que la vamos a dejar aquí en la descripción de nuestro video. Y bueno, espero que les haya gustado, muy fácil, muy práctica, muy rápida. Síganos en nuestras redes sociales, por favor apoyen al canal porque de esta manera podemos nosotros continuar haciendo más material y de esta forma es una manera que ustedes contribuyen con nosotros. Muchísimas gracias por todo y será hasta la próxima. Bye bye.